El boxeador número uno libra por libra del mundo Terence Crawford detalló para el podcast de Joe Rogan que el temido golpeador de Baltimore, si bien es un buen peleador, aún no ha enfrentado a los boxeadores de élite de su división, ni tampoco posee cinturones que validen la posición que tiene hoy en día como la de un gran boxeador cuando no ha peleado con los mejores. Y es que, como bien sabemos, ni Gervonta Davis ni Terence Crawford han tenido una buena relación durante años, en donde incluso en distintas oportunidades el golpeador de Baltimore ha comentado no estar sorprendido para nada por lo que hace Crawford en el ring, ya que si peleara contra él, lo enviaría a dormir en menos de 10 asaltos. Unas declaraciones que por supuesto han causado gracia y también enojo en el campeón, quien maneja una amistad y una hermandad súper cercana con Shakur Stevenson, a quien quisiera verlo pelear con Gervonta, ya que confía en que Shakur reúne lo que verdaderamente se necesita para vencerlo. Crawford junto a Rogan dijo: "Felicidades al tanque, es un peleador talentoso, pero no se ha enfrentado a los boxeadores élite de su división. Queremos ver a Tan contra alguien de su tamaño en el nivel élite. Creo que lo hará bien, pero aún no hemos visto eso". Hasta ahora, el entrenador de Gervonta Davis, el señor Calvin Ford, ha detallado a través de Boxing Sim que al próximo peleador que quieren para el regreso de Gervonta después de haber salido de prisión es al famoso perro mexicano Isaac Pitbull Cruz, y mucho más después de su última actuación ante Giovanni Cabrera, en donde mostró muchísimas carencias en su técnica y en su boxeo, que el gorila humano le haría pagar sin complicaciones. E incluso es una realidad que Gervonta, bien preparado y colocando los golpes en el lugar y el tiempo correcto, podría enviar a la lona al Pitbull Cruz, ya que tiene el poder correcto para hacerlo, y de eso no cabe dudas. En la primera pelea, para el round número 7, ya le había reventado la nariz y estaba sangrando el valiente Pitbull Cruz, así que su poder es real, que nos extraña. La élite de la división de los ligeros podría basarse básicamente en algunos peleadores, pero los más sonados son Devin Haney, quien parece más que confirmado que va a subir a 140 libras, Vasyl Lomachenko y Shakur Stevenson, tres nombres súper importantes que le darían aún más credibilidad al tanque, quien viene de derrotar a Ryan García en una pelea súper millonaria que se había pedido desde hace muchísimo tiempo. Pero es como dice Crawford, Ryan García no es la élite y nunca lo fue, así que esa pelea no cuenta como tal. Obviamente, la intención de las palabras de Boot es incentivar a los fanáticos a que comiencen a llamar el nombre de Shakur Stevenson contra Gervonta, así como lo hicieron con Ryan García, y que la verdad no combate al nativo de Newark contra alguien de verdadero renombre y sus habilidades son notorias en el cuadrilátero. ¿Hacia quién de estos dos en una imaginaria pelea le apostarías por la victoria, raza? Nos vemos en los comentarios.